Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Cintia Guimaré, soy de Sobaint y bueno, es un gusto poderles darle la bienvenida al evento del día de hoy y agradecerles primero por su asistencia, por su puntualidad y por acompañarnos en esta sesión. El día de hoy, el webinar que tenemos tiene como título Logre los objetivos del negocio a través del gobierno de datos. Y para esta sesión, bueno, esta sí está a cargo de Sobaint y de Mega. Y para esta sesión tenemos como ponentes a dos importantes especialistas. Si puedes continuar la pantalla, Ricardo, por favor. Puedes compartir el siguiente slide. Bueno, como tenemos el día de hoy como speakers a Ricardo Moya, que es el líder de preventa de Sobaint para México. Y tenemos a David Peña, que es el pre-sales engineer de Mega. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, chicos. Y bueno, nada, les dejo ya con Ricardo para poder empezar la sesión y bueno, comentarles que en sí pueden dejar todas las preguntas en la barra del chat, aquí en la parte de la plataforma de GoToWebinar y las estaremos respondiendo al final de la sesión. Así que nada, muchísimas gracias y arrancamos, Ricardo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Cintia, por la introducción. Bien, bueno, pues vamos a comenzar con el webinar y como les comentaba Cintia, cualquier pregunta que vayan teniendo la pueden ir dejando en el chat y al final de la sesión intentaremos abarcar o cubrir todas las respuestas que sean posibles, ¿vale? Listo. Pues bien, pues comenzando con el webinar, este webinar tiene como finalidad dar una explicación de cómo es que el gobierno de datos y la gestión de datos per se ayuda a las organizaciones a cumplir con sus objetivos y asimismo mostrarles cuál es la relación que existe con arquitectura empresarial y posteriormente darles una pequeña hoja de ruta de cómo es que esta práctica se puede comenzar a implementar dentro de una organización. Dentro de esta sección, lo que vemos es el valor estratégico de los datos. El uso de los datos puede ayudar en múltiples áreas de la organización, en múltiples dominios, a cumplir con diferentes necesidades, como puede ser responder a los disruptores de la industria, optimizar la forma en que se atiende a sus partes interesadas y a sus clientes, esto habilitando el acceso a la información y a los datos, desarrollar productos y servicios para satisfacer las necesidades en constante evolución. Porque algo muy importante que tiene esta práctica es que, por un lado, son los datos que la organización tiene, los datos que la organización gestiona, pero también es importante poder identificar cuál es la información o cuál es toda esa data que está dentro del entorno empresarial, ¿no? Y que puede llegar a impulsar o a motivar algún cambio dentro de la organización. También nos ayuda a gestionar las operaciones y mitigar el riesgo. Hay toda una parte muy importante que tiene que ver con poder tomar decisiones de forma premeditada, poder tener también un cumplimiento regulatorio con la gestión, con el uso de los datos. Y al final, el caso de uso por el cual una organización atienda o quiera implementar esta práctica puede variar, ¿no? Dependiendo de cuáles sean sus objetivos. Viéndolo como un landscape de qué es todo lo que incluye una práctica de datos analítica, podemos ver diferentes tópicos, diferentes temas. Esto es algo muy amplio y puede partir desde el punto de vista de la gestión de datos, de la gestión de la calidad de los datos, la gestión del ciclo de vida o todo el tema de los Enterprise Content Management, la gestión maestra de los datos. Todo lo que tiene que ver con el reporteo analítica e inteligencia artificial, que es, bien, una vez que ya tengo identificadas mis fuentes de información, tengo identificados los sistemas que producen o que almacenan los datos, pues es también tener esta capacidad para poder explotar la información. Algo muy importante es que dentro de esta práctica, se busca hablar en términos de información, en términos de valor al negocio, de obtener toda esta data que puede ayudarnos a responder ciertas preguntas o ciertas inquietudes que como organización se tienen. También hay algo muy importante que es la estrategia de datos, como les comentaba. No es comenzar un programa de gobierno de datos solo por comenzarlo, debe de venir acompañado de una estrategia y de una serie de objetivos que como organización se quieran cumplir.
Tenemos lo que es el gobierno de datos, que es todo un ciclo y que es justamente en donde nos posicionamos en este webinar, que nos ayuda a establecer y mantener un marco para el uso, para el diseño y para la administración y el ciclo de vida de los datos a través de un modelo definido, la estrategia también a nivel de gestores de contenido, toda la parte de integración de datos en donde podemos hablar justamente del data flow o de cómo los sistemas a través de los servicios o de las integraciones pueden compartir la información diferentes sistemas. Y también un tema que es muy relevante, el cual es la arquitectura de datos, ¿no? Que nos ayuda a estandarizar y a poder definir de qué manera a través de los componentes tecnológicos y de la tecnología per se, vamos a poder administrar y sostener y mantener todo lo que tenga que ver con los datos. Ahora, ¿cómo es que esto lo vamos a ir impulsando, ¿no? Existe un concepto que es justamente la economía de datos, en donde podemos obtener tres diferentes niveles. Tenemos los datos desactivados, que es en donde hay poco apetito por los datos y rara vez se utilizan para tomar decisiones. Entonces, aquí nosotros tenemos los sistemas legados o los sistemas nuevos en donde se está almacenando cierta información, pero no hay un aprovechamiento per se de esos datos. Posteriormente, tenemos los datos habilitados, que es justamente lo que nos ayuda a generar un gobierno de datos, en donde ya tenemos la tecnología, tenemos la arquitectura de los datos y también tenemos a las personas y a los procesos necesarios para poder empezar a utilizar los datos. Pero de esta manera, nosotros en este momento lo estamos habilitando a través de diferentes modelos, a través de diferentes plataformas. Que aquí en este caso, por ejemplo, el tener una plataforma como Hopex implementada dentro de una organización, pues nos puede justamente a ayudar y a definir cuál es la arquitectura y cuáles son los procesos que se tengan que utilizar para desarrollar un gobierno de datos. Y posteriormente, el último stage que tenemos que es muy importante es cuando los datos son impulsados. Aquí hay un concepto también muy interesante que es el de activos de información. Cuando un dato ya toma una relevancia y es capaz de ayudar a una organización a tomar una decisión, es cuando podemos concebir a los datos como activos. Entonces, toda la información que podamos llegar a utilizar, llámese información histórica o información también que nos puede ayudar a predecir ciertos comportamientos, lo vamos a conocer como activos. Dentro de esta sección, algo también muy, muy relevante es poder identificar qué es y qué no es los datos. Me parece que hubo un pequeño. Ok, vale. Perfecto. Y como les comentaba, dentro del gobierno de datos es un marco habilitador de derechos de decisión, responsabilidades y rendiciones de cuenta. Ahora, ¿qué es un gobierno de datos? Un gobierno de datos es un modelo que nos ayuda a tomar acciones dentro de una organización y dentro de un entorno específicamente empresarial y ligado hacia objetivos particulares. Dentro de esta sección, también un gobierno de datos nos ayuda a respaldar la colaboración entre las áreas tecnológicas y las áreas de negocio, ya que al final, mucho de la información que hoy en día puede generar una compañía está almacenada en una parte tecnológica. ¿Qué no es el gobierno de datos? Y es también importante saberlo. Un gobierno de datos no debe ser un obstáculo, no debe de ser una práctica que venga a imponer y que venga a generar lentitud en cómo hoy en día se están atendiendo los procesos o las solicitudes por parte de las áreas de negocio. Tampoco debe de ser una práctica que esté destinada a resolver todos los problemas. Como les comentaba, dependerá mucho el a qué nos ayude una práctica de gobierno de datos, siempre y cuando tengamos definido cuáles van a ser esos objetivos y cuáles van a ser esos motivadores
que como organización van a estar impulsando a que esta práctica se implemente. Posteriormente, ¿cómo es que vamos haciendo esta alineación? Como les comentaba, nosotros dentro de esta sección partimos mucho desde el punto de vista estratégico. ¿A qué me refiero? Como organización puedes tener diferentes objetivos que requieras cumplir. Nosotros, como parte de la metodología y como parte del análisis, lo que vamos identificando es partir desde el punto de vista estratégico. Entonces, por un lado es entender cuáles son los objetivos que se están buscando, identificar con qué cadenas o con qué flujos de valor se están relacionando esos objetivos, poder identificar las capacidades que están relacionadas con esos objetivos y posteriormente definir o evaluar de acuerdo a esas capacidades si es necesario poder generar alguna iniciativa que esté relacionada con datos, ¿no? Entonces, como les comentaba, dentro de esta sección, los objetivos estratégicos son los resultados que la organización busca lograr. La cadena de valor permite a las organizaciones crear y capturar el valor del negocio a través de las actividades que están interconectadas y respaldadas por los objetivos estratégicos. Las capacidades definen lo que hace la organización para habilitar la creación de valor dentro de las cadenas. Y las iniciativas de datos son juntamente las descripciones de las acciones que se tienen que generar a través de una práctica relacionada con datos, ¿no? Y esto justamente puede ayudar a habilitar una o varias capacidades de negocio y llevarlas a un estado deseado, ¿no? Ya que si a la vez nosotros estamos identificando y estamos evaluando que con respecto a estas capacidades están directamente relacionadas con ciertos objetivos, seguramente es porque esas capacidades no se encuentran en un estado deseado, ¿no? Y justamente para eso es que se habilita el desarrollo de ciertas iniciativas que estén involucradas y relacionadas con gobierno de datos. Ahora, dentro de esta sección, un tema también muy, muy interesante es cómo esto se puede abordar desde el punto de vista de arquitectura. Como les comentaba, la arquitectura empresarial, como seguramente lo han escuchado, está compuesta de 4 dominios. Por un lado, tenemos un dominio de negocio, tenemos un dominio de aplicaciones, tenemos un dominio de datos y tenemos un dominio de tecnología. Esto a nivel de arquitectura. Ahora, si nosotros también lo analizamos desde la perspectiva en que cuando hacemos arquitectura estamos levantando información y estamos identificando y documentando nuestras arquitecturas actuales, nuestras arquitecturas futuras, también estamos generando esa información. Entonces, el tener un repositorio de arquitectura habilita la toma de decisiones con base en información confiable, porque es información que está dentro de nuestro repositorio. Ahora, a nivel de arquitectura de datos, nos ayuda a identificar cuáles son los elementos, tanto a nivel de negocio como a nivel de aplicaciones y a nivel tecnología, y nos ayuda a definir las estructuras tecnológicas sobre los cuales los datos van a estar montados. Existen otras prácticas, como por ejemplo lo es el DMBOK o el Data Management Framework, que justamente establece también ciertos grupos o ciertas áreas de especialización a nivel de datos, como lo es la arquitectura de datos, el Data Modeling and Design, el Data Storage, etcétera. Pero aquí algo muy importante es que a nivel de arquitectura empresarial y relacionándolo también con el uso y aprovechamiento de una plataforma, nosotros vamos a poder estar trabajando muy de la mano todo lo que es Data Architecture, Data Modeling and Design y también toda la parte del metadata. Ahora, como prácticas relacionadas, si nosotros contamos con una estrategia a nivel de datos, podemos empezar a identificar, por ejemplo, cuáles son las prácticas o los patrones que vamos a estar utilizando a nivel de data integration, a interoperability,
toda la práctica que vamos a estar utilizando a través de Data Warehousing. Entonces, esto va a depender también mucho de la madurez que tenga la organización en cuanto a su práctica de datos. Pero hay que dejar algo muy, muy en claro. La arquitectura empresarial por sí sola nos habilita la información, ya que podemos tener información a diferentes niveles, tanto a nivel de negocio como a nivel tecnológico, y justamente nos puede apoyar a tomar una decisión concreta, ¿no? Y como les comentaba, basada en información. Entonces, si analizamos esta parte, nosotros ya estaríamos hablando en que los datos son un activo, los datos nos permiten y nos habilitan tomar decisiones. Ahora, otro tema que está muy relacionado es que dentro de lo que es la arquitectura y todo un ciclo de desarrollo de una solución, la arquitectura de datos debe de incorporarse como un proceso único. Aquí lo podemos ver de alto nivel, en donde podemos ver desde la conceptualización y el análisis de requerimientos hasta el despliegue y posteriormente la atención de incidentes, ¿no? Viéndolo como un flujo completo. Entonces, por un lado, algo que también es importante considerar es que hay diferentes personas que van a tener responsabilidad a nivel de arquitectura de datos y de gobierno de datos. Dentro de esta sección, por ejemplo, nosotros podemos tener actividades dentro de un ciclo único que están relacionados tanto con arquitectura, con datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros comenzamos analizando un conjunto de requerimientos, identificando cuáles van a ser los releases y las características principales, realizando un plan de proyecto, publicando un proyecto, posteriormente haciendo los diseños técnicos a nivel técnico, a nivel de sistemas, de aplicaciones, diseñando las interfaces y posteriormente actividades que están relacionadas con los datos. Entonces, una práctica que está muy relacionada con los datos es poder implementar un modelo operativo que vaya en función de los datos. Pero algo muy importante es que estos procesos que se definan a nivel de gobierno de datos deben de estar integrados con las cadenas de valor de TI. Es decir, no tienen que ser procesos que estén aislados, tienen que estar integrados a la misma operación, tanto tecnológica como de negocio. Ahora, dentro de esta sección, cuando nosotros estamos justamente realizando un diseño de un modelo de datos y identificando tal vez cuáles van a ser las diferentes estructuras o las tecnologías que van a existir alrededor de los datos, nosotros empezamos a realizar diferentes modelos. A nivel de datos, todo lo que es el data modeling, por ejemplo, lo evaluamos en tres niveles de modelado. Por un lado, tenemos los modelados conceptuales, que nos ayuda a identificar justamente cuáles son los conceptos de negocio, cuáles son los términos y la terminología que utilizan tanto los procesos como los sistemas para poder identificar estos datos, ¿no? Regularmente dentro de esta sección se habilita los modelos ontológicos y dependiendo de la organización, puede o no apoyarse de marcos de industria que ya definen modelos estándares y que aplican para ciertas necesidades. Tenemos los modelos lógicos, que ya es una interpretación de cómo los sistemas van a empezar a recibir toda esta data y la relación que van a tener entre los mismos datos. Y tenemos también los modelos físicos. Los modelos físicos ya nos ayudan a tener una representación más técnica de cómo la tecnología va a estar estructurando a través de clases, a través de atributos, toda la información que se pueda llegar a obtener. Entonces, estos tres modelos son muy importantes porque nos ayudan a tener una perspectiva 360, desde el punto de vista de negocio hasta el punto de vista tecnológico de implementación. Asimismo, la arquitectura empresarial y el modelado nos ayuda, por ejemplo, a representar diferentes escenarios en donde podemos conceptualizar los datos. Aquí en este caso, en este ejemplo,
lo que mostramos es cómo existen diferentes dueños de negocio que están asignados, ¿no? Y que tienen, llamemos esa propiedad del dato. Entonces, a través de las relaciones, nosotros podemos identificar los roles, las personas específicas que están asignadas a ese rol, los datos o los activos, ya llámense activos de información, y también las aplicaciones que están procesando esos datos. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos en términos de datos, no está ligado a un dominio particular de la arquitectura. Todos los dominios en general tienen datos, ¿no? Y eso es algo muy importante que hay que conceptualizar, porque muchas veces cuando estas prácticas se implementan dentro de una organización, no solamente es responsabilidad de TI ejecutarlo, ¿no? Porque muchos de los datos o la mayoría de los datos justamente nacen desde el negocio. Entonces, es tener toda esa trazabilidad de los diferentes modelos, apoyándonos de estos modelos para poder plasmar todas estas representaciones que nos ayuden justamente a generar una toma de decisiones, ¿no? Entonces, de igual forma, para completar el ejemplo, aquí tenemos un conjunto de capacidades. Estas capacidades están soportadas por estos sistemas, ¿no? Por cada uno de estos componentes de aplicación. Y a su vez, estos sistemas están procesando ciertos datos y posteriormente podemos identificar los dueños de los datos. Pasando a la siguiente lámina, nosotros podemos aquí mostrar un poco cuáles son las prácticas que están relacionadas a todo lo que es gobierno de datos. Yo les hablaba hace un momento de lo que es el modelo operativo. El modelo operativo es la definición de esos roles, esas funciones y esos procesos que van a estar asegurando que cada uno de los puntos que se definan como parte de las actividades del gobierno de datos se cumplan. Entonces, el modelo operativo nos ayuda mucho a definir cuáles son las responsabilidades que van a existir, quiénes son las personas que van a asumir esas responsabilidades y cuáles son los procesos que se van a estar ejecutando. Tenemos las políticas y los procedimientos que de igual forma son muy relevantes porque estas políticas nos van a ayudar a identificar cuál es el tratamiento que de acuerdo a la política se le tenga que dar al dato, ¿no? Por ejemplo, podemos entrar en términos de qué es lo que se debe de hacer cuando un dato es confidencial o es de una categoría de uso restringido o es un dato que tiene que tener o cumplir con ciertas regulaciones, por ejemplo, del no cross o no cross border information. Y esto a su vez, como les comento, nos ayuda a ir determinando qué es lo que se debe de aplicar con cada uno de estos procesos que se definan dentro del modelo operativo. Tenemos también una sección muy interesante que es la de alfabetización y cultura de datos. Para poder impulsar los datos y poder mantenerlos e identificarlos a nivel organizacional como un activo, es necesario crear conciencia con la organización y con las personas que consumen estos datos. Entonces, esto tiene que ver mucho con crear esa conciencia a nivel organizacional para poder tener una práctica estándar. Tenemos lo que son proyectos y servicios empresariales, que es justamente en donde vamos a identificar iniciativas que tengan que existir para mejorar las capacidades relacionadas con los datos. Tenemos la gestión de los datos, que es la gestión completa a nivel del ciclo de vida y de cómo el dato se crea, cómo el dato se va actualizando a través de los diferentes procesos, cómo los datos se van almacenando y cómo posteriormente los datos se van resguardando o se van desechando, ¿no? Dependiendo sea el caso. Tenemos la privacidad y la seguridad de los datos, que esto también está muy relacionado con las políticas y los procedimientos, en donde podemos ya empezar a incorporar incluso diferentes prácticas, ¿no? Por ejemplo, hablando de un ISO 27000, en donde vamos a empezar a identificar
nuestras categorías de datos, el riesgo asociado, por ejemplo, a la seguridad de la información. Entonces, esto también pasa a ser relevante porque cuando hablamos de información, la podemos hablar en diferentes niveles, ¿no? Como les decía, por un lado, la información que nosotros como negocio estemos generando y de acuerdo al tipo de industria en que nos ubiquemos, también podríamos hablar de información de clientes. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todas estas acciones para poder tener un gobierno que cumpla y que cubra todas esas variantes que puedan existir. Y también tenemos algo que es el liderazgo de los datos, ¿no? Dentro de esta sección, necesitamos justamente que haya impulsores que quieran y que promuevan que el desarrollo de estas prácticas se vayan ejecutando dentro de la organización. Tenemos también lo que es la propiedad y la administración de datos. En una práctica de gobierno de datos, no recae sobre solo una persona. Entonces, les vamos a mencionar algunos roles que son típicos, que se tienen que definir a nivel de responsabilidad y de función para soportar una práctica de gobierno de datos. Ahora, todo esto debe de estar impulsado y, como les comento, para que esta práctica pueda tener valor dentro de la organización, es necesario que esté alineada con las estrategias organizacionales, que sea un caso de uso en donde ayude a cumplir con estos objetivos o con estos planes de transformación para que la práctica tenga mucho más peso en la organización. Ahora, dentro de esta sección, como les comentaba, a nivel de propiedad y administración de datos, estas prácticas regularmente requieren de un líder, ¿no? Es necesario definir quién lidera, impulsa y dirige el gobierno de datos en la organización. Tenemos los champions de datos que justamente desempeñan un papel crucial en la promoción y en la visibilidad del valor que puedan llegar a tener los datos para la organización. Esto es totalmente vital para construir y fomentar una cultura de datos dentro de las organizaciones. También, a nivel de los propietarios de datos, administradores y custodios, son justamente roles que están enfocados en asumir esta propiedad, ¿no?, contra el dato. Y estos roles pueden estar ubicados en diferentes niveles de la organización, desde áreas de negocio como áreas tecnológicas. Y que justamente cuando las organizaciones van implementando prácticas que estén relacionadas con la información o con los sistemas de información, pues es necesario definir quién va a estar salvaguardando la integridad de los datos. Y también tenemos la organización como tal y los narradores de datos, ¿no? Es decir, las personas que van a estar consumiendo esta información, que de cierto modo también es muy importante definir quiénes van a ser, ¿no? ¿Para qué fines se van a utilizar y de qué manera los datos que puedan estar siendo identificados y explotados por diferentes sistemas a nivel de personas, cómo es que los van a estar utilizando, ¿no? Y qué es lo que van a hacer con esos datos. Ahora, estas figuras dependerán mucho de la práctica que se implemente en la organización y el tamaño que ésta pueda tener. No es, son roles iniciales, pero esta plantilla puede crecer o incluso llegar a decrecer de acuerdo del alcance que se pueda tener dentro de la organización. Otro punto muy importante es que regularmente dentro de una organización se crea una estructura organizacional justamente y que estos aspectos son muy relacionados con lo que es el modelo operativo, ¿no? Dentro del modelo operativo nosotros definimos la estructura organizacional que debe seguir el gobierno de datos. Entonces, vamos de lo operacional a lo estratégico. Definimos a nivel operacional los dolores que están relacionados con los datos. Podemos generar estas recomendaciones de soluciones, pero dentro de esta sección está muy enfocado ya en los datos, ¿no? En específicos. Como les comentaba, podemos tener este enfoque
de lo operacional a lo estratégico, pero la recomendación siempre es comenzar desde lo estratégico, ¿no? En donde generamos conciencia y cambio cultural dentro de la organización, tenemos la autoridad final para tomar las decisiones en caso de conflictos o en casos de iniciativas que se tengan que ejecutar. A nivel intermedio entre lo estratégico y lo operacional, tenemos, por ejemplo, a los comités directivos y a los propietarios de datos, que son los órganos de tomas de decisiones en representación de los consejos de data governance o del gobierno de datos, y que también ayudan a supervisar continuamente el progreso de las iniciativas de los datos actuales. Entonces, como les he venido comentando, tanto los datos es una práctica que se encuentra relacionada dentro de toda la organización, tanto en el negocio como en la tecnología. Y cuando hablamos ya de definir una estructura organizacional, también es importante definir dentro de estos roles quiénes van a ser los que van a tomar las decisiones, quiénes van a estar asegurando el cumplimiento de los proyectos o de las iniciativas y quiénes van a estar explotando esa información y a su vez identificando dolores o mejoras relacionadas con datos. Ahora, dentro de esta sección, también como parte de lo que hemos venido comentándoles es, bueno, nosotros hemos hablado de muchos temas y cómo puedo comenzar a implementarlo dentro de la compañía. Nosotros dentro de esta sección tenemos un plan de acción en donde de manera inicial tenemos lo que es las herramientas y la tecnología. Entonces, es seleccionar las herramientas y la tecnología que vamos a utilizar para gobernar los datos. Posteriormente, pasamos con un programa de alfabetización, que es identificar las brechas del conocimiento de datos y desarrollar el programa y entregar. Dentro de esta sección, como les comentaba, es muy importante poder generar conciencia dentro de la compañía y poder identificar y visualizar a los datos como un activo de información tangible que nos va a ayudar a responder necesidades y a tomar decisiones sobre proyectos o sobre casos particulares que se puedan presentar. Tenemos que hacer una creación y priorización del caso de uso. Como les comentaba, esta práctica es muy amplia. Entonces, es importante identificar cuál es el propósito o cuál es ese caso de uso que va a poder generar valor para la organización y a su vez acotar el alcance de nuestro ejercicio hacia eso. Definir, por ejemplo, cuáles son los objetivos que voy a cumplir, cuáles son las capacidades o las cadenas que voy a impactar y cuáles son las principales iniciativas que voy a empezar a ejecutar como parte del gobierno de datos. Entonces, dentro de esta sección, como les comentaba, no es implementar una práctica por implementarla, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es esa estrategia y cuáles son esos objetivos que se buscan lograr. Por ejemplo, ustedes me dijeran, oye, ¿sabes qué? Que a lo mejor lo que yo quiero hacer es inteligencia de negocios, ¿no? Yo quiero poder identificar o predecir cuál es la proyección o qué es lo que mis clientes van a estar buscando el día de mañana. Bien, entonces, justamente la iniciativa y el proyecto surge en función de ese caso. Va muy direccionado hacia lo que la organización busca cumplir. Y también tenemos lo que es la división de estructura orgánica y el liderazgo del gobierno de datos. Y es bien, yo ya tengo identificado la tecnología que voy a utilizar para apoyar mis ejercicios y mi práctica de gobierno de datos. Yo ya logré concientizar dentro de la organización el uso y el aprovechamiento de la información. Yo ya identifiqué el programa sobre el cual voy a desarrollar un ejercicio de modernización de datos, ¿no? Por decir un punto. Y posteriormente, tengo que tener claro quiénes van a ser las personas y los roles que van a estar impulsando esta práctica y quiénes van a comenzar a asumir estas responsabilidades importantes que tienen que ver tanto con la toma de decisiones sobre el uso y explotación de datos, como también
a nivel tecnológico, quiénes me van a estar habilitando, por ejemplo, los canales de acceso o estos puntos de acceso hacia la información que pueda existir dentro de los sistemas. Entonces, esta práctica en general, esta es una recomendación de cómo se puede comenzar. Sin embargo, como les comento, es muy importante definir cuál va a ser la estrategia, ¿no? A nivel de los datos. Y bueno, pues listo, ¿no? Esta parte que acabo de presentarles es la parte de introductoria. Posteriormente voy a ceder el micrófono a mi compañero para que les muestre y un poco de cómo es la plataforma de HOPEX que atiende justamente el gobierno de datos, ¿vale? Pues listo. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Ricardo. Vale, entonces si me permiten un segundo, ya les comparto mi pantalla. Listo, David, ya dejé de presentar. Vale. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, entonces, como nos estaba mencionando Ricardo, pues vamos a ver un poco cómo nuestra plataforma HOPEX ayuda o apoya este proceso de gobierno de datos. Para hacer una introducción muy rápida de qué es nuestra plataforma, nosotros definimos a HOPEX como un repositorio centralizado de información que nos permite apoyar prácticas de arquitectura empresarial y gobierno corporativo. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo una misma solución, bajo una única fuente de verdad, nosotros vamos a poder capturar diferentes vistas de nuestro negocio: la estrategia, los procesos, la arquitectura de tecnologías, la arquitectura de información, las iniciativas de transformación, entre otros dominios que nos pueden interesar cuando estamos haciendo estas prácticas de arquitectura empresarial o de gobierno de datos. Al día de hoy, puntualmente, nos vamos a enfocar en cómo justamente HOPEX nos permite acelerar ese proceso de gobierno de datos y poder generar un proceso mucho más robusto y respaldado con un repositorio de información. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los datos, HOPEX los visualiza, al igual que lo mencionaba Ricardo hace un momento, como un activo estratégico que participa en el proceso de toma de decisiones. Lo que queremos hacer con este activo estratégico es que nos ayude a entender cómo estamos funcionando en este momento y cómo podríamos llegar a mejorar nuestra operación. Entonces, para lograr esto, nuestra solución va a proponer puntualmente tres casos de usos que nos va a permitir realizar este ejercicio. Entonces, el primero de ellos es donde vamos a construir una base de conocimiento. Aquí es donde vamos a ver cómo la herramienta nos permite hacer un descubrimiento sobre los datos y construir ese primer catálogo de datos. Nos va a permitir entender cómo se está generando el impacto sobre el negocio, entender el ciclo de vida de los datos y dónde se están utilizando, que al final del día esto es lo que nos ayuda a mejorar y a entender nuestros procesos internamente o el ciclo de vida del dato. Y finalmente nos ayuda a generar una comunidad de datos en donde nosotros de alguna manera vamos a estar comunicando a toda la organización el resultado de este ejercicio de gobierno de datos. Entonces, ya entrando un poco a la herramienta, que ya aquí la están visualizando en este momento, lo primero que nos va a permitir hacer HOPEX y alineados con ese primer caso de uso es construir esa base de conocimiento. Cuando nosotros vamos a construir esa base de conocimiento, pues muchas veces queremos reutilizar la información que ya tenemos, explotar esos activos de información que ya tenemos al interior de nuestra organización. Es por esto que HOPEX nos va a permitir importar esos catálogos de metadatos a través de dos funcionalidades. Lo podemos hacer a través de archivos JSON o por medio de un componente de descubrimiento. Este componente de descubrimiento, para que lo vean un poco, nos va a permitir conectarnos a diferentes tipos de repositorios. Desde acá van a haber listado un par de ellos. Van a ver que tenemos fuentes relacionales, no relacionales, incluso hay elementos ofimáticos como un archivo de Excel, cualquier elemento que pueda ser considerado una fuente de datos. Desde acá, para que vean un poco más, tenemos alrededor de 48 conectores y estamos en crecimiento en este momento. La meta, como les decía, es aprovechar cualquier fuente de datos para empezar a construir ese catálogo de metadatos. Aquí, por ejemplo, si yo fuera a seleccionar Cassandra como un elemento de datos, desde aquí yo voy a poder tener una conexión contra el elemento.
Entonces, lo único que yo debo hacer previamente es haber coordinado con el gestor o el administrador de esa fuente de datos para que me brinde unas credenciales con las que me pueda conectar. Y cuando realice la conexión, la herramienta nos va a mostrar todos estos catálogos de datos que están al interior o ese conjunto de datos que se encuentra al interior de esta fuente de información que nosotros vamos a estar consultando. Entonces, aquí, por ejemplo, él me está mostrando cuáles fueron esos catálogos que encontró al interior, donde cada uno de ellos va a tener un conjunto de metadatos al interior. Entonces, yo desde aquí podría seleccionar los elementos que me interesen y simplemente los voy a extraer para llevarlos a la herramienta. Una vez nosotros hayamos hecho esta extracción, se nos va a generar este catálogo de datos, en donde, si nosotros lo exploramos un poco, podríamos llegar a revisar, miren que estas son las fuentes que teníamos hace un momento en el descubrimiento, podría llegar a visualizar cuáles son esos metadata set o ese conjunto de datos que pertenecen a esto, lo que podríamos también llamar tablas u otro tipo de elemento. Desde acá podemos visualizar, por ejemplo, que tenemos este campo que se llama brands. Al interior de brands, la extracción nos dice que trajo una identificación y un nombre. Al interior de esto podemos visualizar incluso cuál es el tipo de ese campo. En este caso es un int, por acá tenemos un varchar. El siguiente paso, entonces, es empezar a adicionar información sobre este campo, en donde yo puedo asignar responsabilidades, puedo asignar categorías, entonces puedo decir quién es el dueño de este catálogo de información, cuál es la categoría a la que pertenece este dato, en este caso son datos sensibles, son datos de conexión, y si yo generara rápidamente esquemas para visualizar temas, por ejemplo, de calidad de datos, Hopex nos va a permitir construir o gestionar un inventario de dimensiones de calidad de la información, en donde el dueño de este catálogo simplemente va a empezar a decir cuáles son las dimensiones de calidad que estamos evaluando sobre los diferentes campos o sobre los diferentes elementos que hemos identificado sobre estos metadatos. Asimismo, esa persona responsable va a poder generar evaluaciones sobre los metadatos, donde puede decir cuál es la completitud de los metadatos, la unicidad, la disponibilidad, la validez, la precisión y la consistencia de los datos. La meta que nosotros tenemos en esta parte es que podamos construir esquemas como estos, donde nosotros podamos ver, ok, tenemos este metadato, ¿quiénes son los responsables de este metadato en este momento? Acá nos va a dar la información de quién es el usuario con su nombre y su respectivo apellido. Nos va a decir cuáles son las categorías a las que pertenece en este momento. En este caso son datos de conexión, datos sensibles. Nos está diciendo sobre qué elemento está desplegado, que es la base física donde hicimos la consulta, cuál es la estructura de componentes que tiene al interior. E incluso desde acá podemos llegar a visualizar los temas de cuáles son las políticas de calidad que estamos aplicando sobre esos metadatos. Y yendo un poco más allá, podríamos incluso llegar a vincular regulaciones para mostrar que estamos en cumplimiento o alineados con alguna regulación externa a nuestra organización. En este punto, lo que nosotros tenemos es un inventario de metadatos donde Hopex nos va a permitir generar tableros de control que nos permite hacer un seguimiento sobre el estado actual de este catálogo. Entonces, desde acá nosotros podemos visualizar cuáles son los roles asociados a ese catálogo de metadatos, quién es el steward de la información, quién es el scientist, quién es el manager de esta información, de cuántas fuentes extrajimos, cuántas fuentes desplegadas tiene estos datos, cuáles son los metadatasets que se han traído, cuáles son los campos que se han incluido desde acá. Entonces nos va a dar como toda esa información del descubrimiento y la fase posterior donde complementamos los datos del descubrimiento. Podemos ver datos, gráficos, perdón, en donde podríamos visualizar, pues, las categorías que nosotros estuvimos vinculando a nuestros datos, de tal manera que podamos entender cuál el porcentaje de datos sensibles que tenemos sobre este catálogo. Podemos ver cuáles son las políticas de calidad que tenemos asociadas a estos catálogos e incluso visualizar esos temas regulatorios. Hasta aquí, lo único que nosotros hemos hecho es construir, pues, esa base de conocimiento técnica a partir de nuestros repositorios de información. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos llevar esta información al negocio para que podamos tenerla alineada con la estrategia y que la información se vuelva ese activo del que estábamos hablando hace un rato?
Lo que nos va a permitir hacer la herramienta desde acá es la posibilidad de inicializar diccionarios de negocio a partir de esos metadatos que acabamos de descubrir. Nosotros sencillamente vamos a seleccionar nuestra fuente de datos que ya veníamos trabajando y la herramienta nos va a proponer un conjunto de conceptos de negocio que se van a inicializar por medio de una transformación. Entonces nos va a decir, mira, yo estoy candidatizando los siguientes metadatos como conceptos de negocio, entendiendo como concepto de negocio ya una abstracción que está mucho más apegada a lo que las personas o las personas de negocio podrían llegar a entender para su operación. Entonces, por ejemplo, ¿qué son marcas? ¿Qué son clientes? No desde la parte técnica, sino desde la parte de negocio. Entonces aquí yo simplemente voy a seleccionar cuáles son esos conceptos que vamos a inicializar y los vamos a llevar a un diccionario de negocio. Con esto y el entregable esperado es llegar a construir diccionarios como el que van a visualizar a continuación. Acá tengo un diccionario en un entorno de un ejercicio de un aeropuerto donde se van a ir creando esos conceptos de negocio. Aquí, por ejemplo, tengo uno que se llama Aircraft, podría ser el customer que vimos hace un momento. Y cuando yo le doy clic acá, simplemente vamos a visualizar el concepto, pero como les decía, desde la parte de negocio. Vamos a decir qué significa en este caso que es un aircraft para el negocio. Vamos a poder asociar sinónimos, que esto pasa mucho en organizaciones muy grandes, donde dos áreas hablan en términos diferentes de un mismo concepto de negocio. Entonces, algunos lo estaban llamando aircraft, pero también otra área lo está llamando airplane y se están refiriendo exactamente hacia lo mismo. Entonces, la idea con esto es que nosotros también podamos tomar estos conceptos de negocio, los podamos categorizar, podamos colocar esas descripciones, esos sinónimos, podamos vincular incluso imágenes que acá pueden ver, tenemos un avión pequeño. Y si queremos extender todo este ejercicio hacia la parte que nos estaba mencionando hace un momento, Ricardo, de modelar nuestros datos hacia tres capas de información, Hopex no lo va a permitir hacer. Yo desde aquí, por ejemplo, voy a poder visualizar mi gráfico de realización, en donde me va a mostrar las diferentes capas donde yo estoy utilizando este concepto de negocio. Entonces, vamos a ubicar en este momento nuestro concepto de negocio que se llama Aircraft. Lo tenemos desde acá. Entonces, Aircraft me dice que en este momento tiene un diagrama en la parte de negocio que está representando este concepto de negocio en un entorno de ese negocio. Entonces, desde acá vamos a visualizar diagramas como por ejemplo este, donde nos está diciendo que es aircraft en un contexto que se llama mantenimiento de aeroplanos. Nos está diciendo cómo aircraft se relaciona con una aerolínea, con un vuelo, con un activo, con un log de fallos, con un ingeniero de mantenimiento, con las habilidades del ingeniero como tal. Entonces, lo que estamos haciendo acá simplemente es incluir ese concepto de negocio dentro de un contexto ya empresarial que le va a dar un valor semántico a este concepto de negocio. Si esto lo queremos llevar hacia otras capas, Hopex nos va a permitir desde acá, por ejemplo, mapearlo hacia entidades de información en un modelo lógico. Entonces, si le damos clic acá, podríamos llegar a visualizar un diagrama que nos va a presentar justamente ese modelo lógico, en donde ya no estamos hablando de un concepto de negocio, estamos hablando de una entidad que se llama Aircraft, que va a tener unos atributos y cada uno de esos atributos va a tener una tipificación. Si ya queremos llevar este ejercicio un poco más hacia la parte del mundo físico, la herramienta también nos va a permitir construir modelos que están un poco más vinculados a esa parte física, en donde podemos tener un diagrama como este, donde se muestran ya tablas, estamos hablando de llaves primarias, llaves foráneas, estamos hablando de tipos específicos de datos dependiendo del motor manejador de base de datos. Entonces, al final del día, lo que nosotros queremos hacer con este tipo de esquemas de arquitectura de datos es que ustedes puedan representar esas tres capas de datos, pero que no perdamos cuál es el enfoque, que es apoyar al negocio de alguna manera. Y con esto, justamente, cuando ya hablamos de cómo vamos a apoyar al negocio, pasamos a ese segundo caso de negocio que estábamos mencionando acá, y es entender cuál es el impacto que están generando estos datos hacia el negocio. Hopex nos va a permitir generar diferentes modelos que nos permiten entender esa transformación que están teniendo nuestros datos al pasar por nuestras aplicaciones o procesos de negocio. Uno de ellos es el llamado linaje de datos.
Entonces, en el linaje de datos, aquí, por ejemplo, vamos a entender cómo un dato de origen, en este caso es un dato que se llama persona, va a pasar por todo un conjunto de elementos y se va a terminar transformando en algo que se llama cliente. Desde acá simplemente vemos, por ejemplo, cómo nuestro origen de datos empieza por un departamento de ventas que está utilizando una herramienta que se llama el CRM y que al ejecutar una actividad de procesamiento de esa información lo envía a un departamento de logística. El departamento de logística lo atenderá con su respectiva herramienta o servicio y lo va a seguir enviando hasta que pase por el resto de elementos de la organización y, como les decía, se convierta en un elemento de salida que se llama customer como tal o nuestro cliente. Entonces, esto quiere decir que Hopex no solo nos va a dejar crear todos estos esquemas de catálogos de datos, estos modelos de datos en tres capas, sino que también nos va a permitir gestionar ese inventario de aplicaciones y de procesos de negocio para vincularlos directamente contra nuestros datos. Lo que nosotros queremos es dar una visión 360 de nuestros datos para entenderlos como un activo que efectivamente estén apoyando a la estrategia de negocio. Entonces, esto que les voy a mostrar en este momento es justamente como esa visión del resultado final al que nosotros le apuntamos como solución. Vamos a empezar desde el catálogo de datos que descubrimos en la primera parte del ejercicio. Entonces, si yo le doy clic acá, en este momento él me va a mostrar cuáles son los principales elementos que tiene relacionados. Entonces, si yo, por ejemplo, veo cuáles son las fuentes de datos que están desplegadas en Cassandra, desde aquí me va a decir que está mi ejercicio de la tienda de bicicletas. Al interior vamos a encontrar que tenemos, está desplegado en el data center de Francia, ya nos está diciendo físicamente dónde está desplegado, cuál es la tecnología sobre la cual están soportados esos datos y cuáles son los metadatos que hay en el interior de esta fuente. Entonces nos está mostrando que hay marcas, órdenes, productos, etcétera, etcétera. Nos está mostrando quiénes son los responsables, en este caso, de los datos con su respectivo rol. E incluso si yo le empiezo a dar clic sobre estos elementos, también me va a decir, bueno, cómo está compuesto al interior, cuáles son los atributos con los que cuenta este dato, cuáles son las categorías de los datos e incluso cuál es el concepto de negocio que se especializó a partir del metadato, cuáles son los procesos de negocio que está apoyando y si quisiéramos, si estuviéramos vinculados contra nuestro módulo de procesos de negocio, no solo me quedaría en decir que este dato está apoyando este proceso de negocio, sino que podríamos incluso llegar al detalle de entender gráficamente dentro de nuestro proceso de negocio en qué parte está navegando el dato o dónde se está transportando ese dato cuando estamos haciendo alguna operación dentro de nuestro proceso de negocio. Asimismo, si yo tomo, por ejemplo, voy a cerrar este componente, si yo tomo una aplicación, también podría llegar a entender, por ejemplo, cuáles son las capacidades de negocio que está apoyando esta aplicación. Y de hecho, perdón que no lo mostré, voy a volver acá, sobre los procesos de negocio, yo también podría llegar a mostrar cuáles son las capacidades de negocio que estamos apoyando por medio de este proceso de negocio. Que esto justamente menciona lo que Ricardo nos estaba explicando, y es entender no solo dónde vive nuestro dato, bajo qué tecnología lo estamos soportando, qué motor de base de datos es, sino que adicional podemos entender cuál es el proceso de negocio y cómo de alguna manera con ese dato estamos apoyando la estrategia por medio de la implementación de esas capacidades de negocio. Entonces, asimismo, lo podemos hacer por medio de las aplicaciones y si esto está conectado contra nuestro módulo de arquitectura de aplicaciones, también podríamos tener la representación gráfica de esa aplicación, así como lo hicimos hace un momento con el proceso. Podríamos tener representaciones internas de la aplicación, diagramas de entorno, diagramas de despliegue, diagramas de infraestructura, todo para tener en una representación un poco más gráfica para cada uno de los equipos de trabajo lo que estamos visualizando desde acá. Y si se fijan, este reporte también nos está diciendo cuáles son los equipos al interior de mi compañía que están haciendo uso de ese catálogo de datos, cuáles son los linajes de datos que tiene asociados en este momento. Yo podría explorar los linajes de datos. Y rápidamente, para cubrir nuestro último caso de uso de crear la comunidad de datos, es justamente que ustedes visualizaran cómo la herramienta genera reportes que nos permiten mostrar los resultados de este ejercicio de gobierno de datos. Ese endograma que les acabo de presentar es uno de esos reportes.
Nosotros, adicional a ese dendrograma, podemos generar reportes como, por ejemplo, este glosario o este diccionario de negocio, en donde, por medio de un buscador, le podemos presentar a toda nuestra organización cuáles son los principales conceptos de negocio. Así que si, por ejemplo, ellos buscan acá alguno de nuestros conceptos, como es Customers, nos va a lanzar en la búsqueda todos esos conceptos y adicional nos va a mostrar los elementos que se habían tipificado anteriormente. Entonces, desde acá nos va a dar la definición del concepto, la imagen que habíamos colocado, las categorías de datos, cuáles son las propiedades que tenemos asociadas, cuál es el catálogo de donde se descubrió. Ya en la parte avanzada podríamos ver temas de aplicaciones, procesos de negocio, responsables, políticas de calidad, regulaciones. Entonces, todo el ejercicio resumido en una simple interfaz de consulta. Y bueno, esto era lo que les quería mostrar rápidamente. Son tres de nuestros casos de uso más importantes. Sin embargo, la solución tiene potencial para presentar más funcionalidades que les permitan apoyar estas iniciativas de datos. Ya me gustaría quizás devolver el micrófono a Cintia para que nos ayude a pasar a la siguiente parte de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias. Creo que tenemos ahí algunas preguntitas que podemos ir avanzando en responder. Igual comentarles, visto que en el chat estaban escribiendo y comentándonos sobre la presentación. Sí, la vamos a estar mandando a los correos, la grabación del webinar, así que no se preocupen. Y también hemos lanzado una encuesta en la parte de sondeos de la plataforma. Es más que nada para comentarles en lo que podemos continuar. Sí, yo sé que hay cosas que profundizamos esos temas, tenemos diferentes opciones. Yo creo que Ricardo nos puede comentar un poco de en qué se basa esta sesión Discovery. Sí, claro que sí, Cintia. Bien, esta sesión Discovery lo que busca es comprender, digamos, cuál es esta iniciativa, cuál es este proyecto que ustedes quieren comenzar a nivel de gobierno de datos. Pasa en muchos casos también que como organización ya ustedes tienen algo avanzado, ¿no? No están totalmente en cero. Entonces, este Discovery Workshop también nos ayuda a poder evaluar cuál es este nivel en donde se encuentran y qué es lo que nosotros les recomendamos ejecutar para poder cumplir con sus objetivos, ¿no? Entonces, este tipo de talleres nos ayuda a identificar cuáles son los siguientes pasos para poder implementar esta práctica, pero ya haciéndolo específico por cada compañía. Ok, perfecto. Entonces, sí, ¿no? Esa es la idea, de poder profundizar en esos temas, de poder continuar. Y justamente por eso es que tenemos, bueno, este sondeo. Los que deseen tener esta sesión, pues lo pueden responder en la barra de la encuesta y nosotros nos estaremos comunicando con ustedes vía correo. Es esto, y bueno, y también una demo de Hopex, que creo que ya la han visto bastante todo el poder de la herramienta, para que lo puedan tener una demo también. No sé si también David nos puede comentar un poquito de lo que se podríamos hacer. Sí, claro, por supuesto. En caso de que ustedes quieran tener ya una visualización mucho más completa de la herramienta, al final lo que vimos acá solo fue algo muy superficial, nos pueden contactar por correo electrónico, podemos atender una sesión con ustedes donde nos cuenten un poco cuáles son los requerimientos o las necesidades que tienen y sin ningún problema podemos hacer también una sesión donde ya les demostremos la herramienta a mucho más profundidad, quizás una sesión de una hora, para que ustedes ya puedan ver todo el potencial que tiene nuestra solución en apoyar este tipo de prácticas. Muchas gracias, David. Perfecto, entonces tenemos ahí preguntitas, no sé si alguna podemos contestar, las contestamos ahí ya por chat. Creo que hay uno más con poco en la herramienta, creo que Ricardo estuvo respondiendo algunas. Sí, correcto. Yo estuve respondiendo algunas. Me parece que las preguntas que quedan están un poco más desde el punto de vista de Hopex. No sé, David, si las logras ver o te leo algunas. Creo que solo veo una y tú me corriges si de pronto ves más. Veo una que dice, la herramienta de Hopex permite establecer una trazabilidad de los datos.
La respuesta es sí. Justamente lo que estaban visualizando sobre el final de la presentación, Hopex nos permite crear linajes de datos que nos permite ver cómo toda esa trazabilidad del dato, ese ciclo de vida del dato, ver las interacciones del dato, cómo se captura, dónde se usa, dónde se guarda y a quién está apoyando, que eso también va de la mano con ese reporte que parecía una telaraña que estábamos visualizando al final, en donde ustedes podían ver cómo el dato estaba apoyando de alguna manera al negocio y finalmente a la estrategia como tal. Entonces la respuesta es sí, lo permite hacer y se presentaron un par de mecanismos de cómo lo podemos presentar. Ok, muchas gracias, David. Luego tenemos una más que dice, entiendo entonces que el modelo de gobierno de datos es la forma de operacionalizar el modelo de datos. Correcto. Daniela Martínez. Sí, efectivamente. Tú puedes tener, creo que esta pregunta iba muy relacionada con tener múltiples filiales. Tú puedes tener diferentes modelos de datos dentro de una organización. De hecho, en algunos casos se segmenta por dominio. Ya si hablamos a nivel transnacional o intercompañías, cada una de estas organizaciones puede tener un modelo, puede tener una ontología propia. Pero al final, el gobierno es este marco rector que va a asegurar que todos estos procesos o todas estas decisiones en cuanto a la creación, el uso y el aprovechamiento de los datos se vayan generando dentro de cada una de estas filiales o dominios, ¿no?, que se puedan definir. Entonces, es muy válido tener diferentes modelos y el gobierno es el que se encarga de asegurar y gestionar cada uno de ellos. Muchas gracias, Ricardo. Sí, veo que sí, están avanzando más. A ver, no sé si, David, escogemos una entre esas tres. Mira, acá dice, ¿cómo superar el desafío? Sí, ¿las puedes leer? ¿O las leo yo? No, no las puedo ver, te iba a pedir el favor. Ya, está bien. Mira, tenemos acá, ¿cómo superar el desafío de mantener actualizado todo este metadato sin perder agilidad? Sí, bien, esto es muy importante y como les decía, lo importante es poder atar y amarrar estos procesos que definamos o este modelo a lo que hoy en día ejecutamos, ¿no? Entonces, esto no tiene que verse como un silo más dentro de una organización, sino tiene que verse como algo integral. Entonces, al momento de definir un modelo operativo enfocado en el gobierno de datos, parte de lo que se debe de analizar es la relación que va a existir con las diferentes áreas. ¿Cuáles van a ser las entradas y cuáles van a ser las salidas de esos procesos? Para que sea algo muy integral, ¿no? Y como lo veíamos en el slide, a pesar de que era a muy alto nivel, la idea es que sea un proceso único y que se pueda comprender bien qué es lo que esperamos obtener de las diferentes áreas o de los diferentes procesos y también qué es lo que vamos a estar generando. Entonces, parte de la agilidad que se busca obtener es que esto no sea una imposición y que esté por separado, ¿no? Que lo vean como algo que está aislado, ¿no? Se tiene que ver como algo integral dentro de la organización. Y complementando un poco lo que está mencionando Ricardo desde el lado de la herramienta, nosotros trabajamos como un esquema colaborativo de trabajo, en donde los diferentes responsables de los datos que nosotros estamos asignando, de alguna manera van a tener acceso a la herramienta para realizar gestiones muy específicas, como todas estas tareas de categorización, estos temas de asociar políticas, estos temas de hacer evaluaciones sobre la calidad de la información, y por medio de mecanismos como los flujos de trabajo, nos va a permitir centralizar este proceso que nos está mencionando Ricardo y dejar trazabilidad sobre todas las decisiones que se tomaron durante el proceso. ¿Quién fue el que lo aprobó? ¿Quién fue el que lo rechazó? ¿Quién fue el que devolvió con comentarios la solicitud que se estaba haciendo? Entonces, de esta manera, la herramienta no se va a manejar como un silo, sino va a ser un esquema colaborativo de trabajo y en esa medida no nos permite o no va a hacer que no, perdamos agilidad en el día a día. Ok, muchísimas gracias. Y yo creo que ya para finalizar hay una que dice, ¿cuál es el primer paso para implementar el modelo de gobierno de datos? El diseño de modelo operativo, el análisis de las fuentes, la adquisición de la herramienta. Lo más importante es definir qué es lo que la organización busca, ¿no?
O sea, ¿cuál es el caso de uso que va a aplicar? Y ya sobre eso se pueden disparar muchas actividades, como la herramienta, como el modelo, pero al final es tener muy claro qué es lo que quieren llegar a lograr, ¿no? Y justamente ese tipo de respuestas son las que podemos dar en un Discovery Workshop. O sea, hacer esa recomendación de bueno, o sea, quiero implementar esta práctica, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es este motivador, ¿no? Y con base en ello, pues definir justamente cuáles son los próximos pasos, ¿no? A seguir. Ok, Listo. Rica. Muchísimas gracias. Entonces, igual las otras preguntas, pues los invitamos a también contactarse con nosotros vía correo. Nosotros también lo estaremos haciendo. Igual espero que la información haya sido de su agrado, que haya sido, hemos compartido contenido de valor para sus negocios. Y bueno, ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Recordarles que sí, vamos a mandarle la sesión, la grabación de la sesión a los correos y también estaremos comunicándonos por ese mismo medio. Nada, agradecerles por su participación, por el tiempo y ya será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, David, muchas gracias, Ricardo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas Que estén gracias, bien. Cintia. Buenas tardes a Muchas todos. gracias. Buenos días Hasta a luego. todos. Excelente día.